por la tarde, son las 6:15 de la tarde. Todavía no ha oscurecido. ¿Quieren ver? Miren qué bonita está la tarde. Italia, que mañana es el cumpleaños de los nenes, de Jared y Yadelian. ¿Y yo? ¿Verdad? ¿Te compraste una ropita? ¿Y yo? El cumpleaños tuyo todavía no es, ¿eh? Es en julio. Ajá, toca cola la luz. Y pues, a eso vamos. Espero que todos estén pasando una tarde muy linda, bonita, en paz, en familia, tranquilos. Habló la poeta. ¿Cuál es que llevo aquí? ¿Cómo es que este? ¿La poeta? Francesca. Francesca, mira. ¿El qué? ¿Azúcar fue? ¿De dónde estamos? ¿Dónde está quedando? Francesca, la poeta. ¿Quién de ustedes conoce que conoció que fue esa muchacha? Ya. Ella era una influencer de Facebook. No, ella es dominicana. Sí, era dominicana, pero vivía en Nueva York. Pero papá era México. No, ¿cómo era? Chino. ¿Ese? Es así, ¿de dónde tú sacaste esa información, Fatu, mula? Sí, ya la de papá tiene un restaurante. Sí, ¿quién te dijo que era chino? Era chino. Ay, santo. Pues vamos para Walmart, a ver qué compro. Vamos a hacer compra, mi gente, está malo esto. Supuestamente viene una escasez de comida que aquí se está viendo, porque aquí en los supermercados no hay casi nada para escoger. Apenas quedan cosas. O sea, esto está carísimo, está de arroz. Así que voy a comprar laterías, cosas que perduren para guardar, almacenando otras cositas. Pienso comprar más arroz porque el arroz casi no hay y lo están restringiendo. Uno, creo que es un fardo por familia o así. ¿Los paquetes de 10 libros? Pues no sé. Me enteraré ahora cuando llegue a Walmart. Y pienso comprar otro paquete más familiar para entonces ponerlo en botellas de Coca-Cola, que ya vi cómo se almacena, y con hojas de laurel tengo que acordarme de comprarlas. No creo que sepa igual, pero para morirse de hambre. Vamos a ver qué pasa, por lo menos tenerlos ahí. Si viene la hambruna, pues estamos por lo menos un poquito preparados, y si no viene, pues nada, no se pierde nada porque se usa igual. Mejor precaver que tener que remediar. Así que vamos a ver. Así que todos ustedes también almacenen lo que puedan. Importante. Porque tú feliz, ma. Estoy tan feliz que mira mi sonrisa. Nada, hablamos ahorita. Mañana les grabo también en el cumpleaños un rato. ¿Quién cumpleaños mañana? ¡Mi! Esto, mi tú. No. Así que vamos allá. ¿Será bueno? Será picante. Será bueno, me voy a comprar eso. Se llama el nuevo. ¿Cómo? Nuevo creamy jalapeño. Un sándwich de pollo. Con jalapeño. Yo espero que salga y se vea así mismo como está ese, sí, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, no le tengo muchas ganas. Yo aquí por lo menos tal vez, pero pídelo en conocer para que muera. Yo creo que yo me como una tripleta. ¿Qué tú crees? ¿No? ¿No irías hasta allá a comprármela? Sí, iría, pero... ¿Pero qué? Ay, no sé qué hacer. Es que McDonald's a mí como que se me ha salido. El de Colosal, porque el de aquí no es lo mismo. McDonald's es McDonald's.
No, sea ellos, donde sea. Ellos son los porquibris. Ay, Dios. No sé qué hacer. No sé qué comer. Gran dilema. Tengo ese gran dilema. No sé qué comer. La nena quiere nuggets. Sí, dame un Happy Meal de nuggets. ¿De 6 o de 4? Dámelo de 6, Lía. Sí. Sí, de 6. Este, que sea Fruit Punch. ¿Fruit Punch? Sí, y barbecue. ¿Cantina? ¿Y me da, qué era lo que tú querías? Dame un double con el pan del solo que sí, y mayo. ¿Sin ketchup? Sin ketchup, solo queso y mayo. ¿Ok, la bebida sería? Coca-Cola. ¿Continúa? No, sería tú. ¿Eso es todo? No, acá tiene un total de 13.30, primera ventanilla. Gracias. No me lo compré. No me lo compré, me voy a tener que comprar la tripleta, lo siento en el alma. Quiero la tripleta. Punto y se acabó. ¿Quieres que te mire el número? Porque no, no me da la gana de comer en McDonald's. ¿Tú, con qué tú vas a pagar? Dame. ¿Con la tarjeta? No, no lo hagas. ¿Qué te pasa? Siento el pelito que me dio. Está afilado rápido, ¿verdad? Uh-huh. Igual que se lo salió. Igualito. No, ¿qué fue lo que se cayó? ¿Qué fue lo que se cayó ayer? Que los plafones de... Están dentro del servicio. Bueno, déjame coger... Nene, me echó para el carro también este. Voy a investigar la comida, que no vaya a faltar nada. Así que hablamos ahorita. ¿Qué te pasa, Jorge? Déjame. ¿Qué te pasa? ¿Y a quién viene y te quita ese hamburger de las manos? Lo mato. ¿Desde cuándo tú no te comes un hamburger? Mañana. Me voy a dar como 6 meses. ¿Por qué? Por la gota. Porque no puede comer carne roja. Lo voy a ver al mañana y ustedes van a ser testigos a ver si se va a atrever a quejarse de la pierna que le duele. Rácata. Esto es mío. No me gusta, me parece esa carne. Está bueno, gorda. Todos comiendo menos yo. Pero yo ya mismo me voy a comer mi tripletón. Mi super tripleta. Dije, cuando vaya a comprármelo, lo voy a enseñar si es que me queda batería de aquí a allá. Voy a... Ya estamos aquí, me voy a bajar ahora. Lía se va a quedar aquí en el carro y voy a hacer la comprita. Con calma. Y listo. El lindo me está esperando ahí en el carro. Ay, si esto casi ni se ve. Ya estamos de noche, entré de día y salí de noche. Ahí está mi carrito. Ahora tengo que meter toda la compra en bolsas.
va a salir. La fuentecita, miren, mi gente, esto es una tripleta. Es un sándwich con tres tipos de carne y ensalada. Tiene jamón, bistec, pollo. Ay, no sé qué más. Pero le estoy dando muerte porque tengo hambre, así que me aprovecho a todos el que esté comiendo. Y con esto los dejo hasta mañana. Mañana seguimos. Bye.